Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre la nueva agencia espacial creada por México y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incorpora a 7 países de Latinoamérica. México y 7 países más crean la Agencia Latinoamericana del Espacio. El canciller Marcelo Ebrard anunció que este proyecto podría operar a partir del 2021 y de momento 8 países participan en él. A través de su cuenta de Twitter, el canciller compartió una imagen del logotipo de la agencia, conocida por sus siglas como ALCE, publicación en la que detalló que comenzará a operar en el próximo año. El proyecto ALCE es una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, a través de su Agencia Espacial Mexicana, y que posibilitará la coordinación de los esfuerzos de los países de la región para aplicar ciencia y tecnología espacial ante grandes retos compartidos. La Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio se trata de un organismo internacional que coordinará actividades de cooperación entre los estados en el ámbito espacial, considerando las prioridades de la región. México encabeza este gran proyecto conocido como ALCE. El acuerdo de constitución de esta nueva agencia se llevó a la reunión de jefes de Estado y de gobierno en el mes de septiembre pasado para incorporar a más países de Latinoamérica. Países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, firmaron en la Ciudad de México el convenio constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, conocidos por sus siglas como ALCE. Los cancilleres de México, Ecuador, Bolivia, Argentina, Costa Rica y Paraguay signaron el acuerdo con el compromiso de presentar la nueva agencia en la reunión de jefes de Estado y de gobierno en el mes de septiembre pasado. Para que se incorpore toda la región, expuso el canciller Marcelo Ebrard de México. Todos los países aquí representados estamos haciendo algo respecto al espacio, solo que ahora lo vamos a hacer en combinación y entonces los recursos se multiplicarán como por 20 veces más, aseveró el funcionario mexicano. El anuncio ocurrió tras la reunión presencial de la CELAC, de la que México es presidente. Al encuentro, en el Palacio de Chapultepec de Ciudad de México, asistieron 32 representantes de toda la región latinoamericana. Este es un resultado concreto del trabajo coordinado y armónico que llevamos adelante los países en el marco de la CELAC. Y con un objetivo muy concreto y que ciertamente va a ser de beneficio para todas nuestras sociedades, expuso el canciller de Ecuador, Mauricio Montalvo. México y Argentina habían acordado, desde el mes de octubre del 2020, crear la nueva agencia espacial conocida como ALCE, con la meta de poner en órbita un satélite de la CELAC. Hoy hemos concretado la agencia que deja instalado, ya que la cuestión espacial y satelital básicamente es una cuestión que trasciende nuestras fronteras, y que debemos además complementarnos, expuso el ministro de Relaciones Exteriores del país argentino. Los funcionarios defendieron su apuesta por el espacio como una forma de mejorar las telecomunicaciones, el monitoreo ambiental, el transporte, el pronóstico del tiempo y la telemedicina. En el caso de Costa Rica, junto con otros países como México, una manera más responsable de celebrar los 200 años de vida independiente que pensar en los próximos 200 años y el espacio es la frontera para alcanzarlo, indicó el canciller Rodolfo Solano de Costa Rica. El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia apuntó que su país cuenta con una agencia espacial desde hace más de 11 años, pero que es necesario ahora tener un enfoque regional.
Esta es una gran oportunidad que nos da México para coordinarnos y unirnos, y asimismo no quedarnos relegados en el desarrollo del conocimiento, sostuvo el canciller de Bolivia. El proyecto ha sido una prioridad en México al frente de la CELAC, un organismo regional que perdió empuje por las diferencias ideológicas, pero que el país ha conseguido reflotar con proyectos de cooperación. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, como vemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza esta organización de países para poner en funcionamiento esta gran organización sobre la nueva agencia espacial conocida como ALCE. Ustedes, amigos y amigas, ¿qué opinan al respecto? ¿Ustedes creen que es importante tener una agencia espacial unido con varios países latinoamericanos? Déjenos sus comentarios. Nos vemos en nuestro siguiente video y no olviden suscribirse a nuestro canal.